Llega mayo y es el mes de las primeras comuniones. Almudena nos va a contar cómo se ha preparado para este día tan especial que va a celebrar esta semana, ¿verdad? Sí, os lo cuento todo. Llevo 3 años haciendo catequesis para hacer la comunión. Me ha enseñado a confesarme y a entender las oraciones y a prepararme a recibir el cuerpo de Cristo. Almudena tiene 9 años y es la segunda de 4 hermanas. En sus 3 años de catequesis ha aprendido todo lo que hay que saber para recibir este sacramento junto a sus 9 compañeros. O sea, primero estábamos con don José y nos decía, pues teníamos que hacerlo de esto. Luego íbamos a la clase. Nos han enseñado oraciones, a cómo se hace el pan, que cómo se hace el pan al cuerpo de Cristo. También aprende del ejemplo de sus padres, Gema y José Luis, que cada domingo la llevan a misa. Esperan con mucha ilusión su primera comunión. Para nosotros es un momento súper importante porque Almudena va a empezar a participar en la Eucaristía plenamente, ¿no? Antes estaba un poco de espectador y ahora va a ser parte activa de la Eucaristía, de la misa. Es un momento en el que ya va a poder ir a comulgar, va a poder, bueno, pues sentir lo que es el recibir a Cristo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos mucha ilusión por vivir ese día y por participar la familia y los amigos con ella. Ellos ya saben lo que supone que una de sus hijas haga la comunión. Por eso en casa tratan de continuar con su ejemplo las enseñanzas de la catequesis. El pedir perdón cuando te enfadas, el vivir de forma cristiana, rezar por las noches, dar las gracias por todo lo que tenemos. Y bueno, pues estar agradecidos. Se vive pues en familia, pidiendo pues eso, no dejarte llevar por esa locura de día, de regalos, de nervios, de que todo salga bien, ¿no? Si lo importante es que nuestra hija Almudena va a recibir el cuerpo de Cristo y que es lo más importante. Porque la fiesta más grande tiene lugar en su interior. Voy a poder comulgar todos los domingos y voy a poder recibir el cuerpo de Cristo. Yo creo que estoy preparada.